Buenos días para todos y todas. Bueno, la mesa astrológica. ¿Qué tal a todos, todas? Bueno, saludos. Saludos en Facebook, saludos en Instagram. ¿Se me escucha bien? Tenemos un domingo radiante. Candillariza los pajaritos. Un poquito de música. Bueno, inmensos días. Hola, saludos, niños. Nos vamos poniendo a punto para el 22-02-2022, que no es un día específico, si bien hay una intención común, colectiva, individual, y un proceso que venimos viviendo con humanidad, de purificación, de trascendencia. Buen día a todos los que se van sumando, gracias por estar. Así que quería hablar un poquito hoy de los aspectos astrológicos que vamos a tener ese día, el 22, que son muy muy interesantes, porque nos piden encontrarnos con una gran transformación, con un gran cambio de paradigma, que está ligado a una gran cuadratura que vamos a tener. A ver. No sé quién se quiere sumar al video, pero hoy voy a hablar un poquito de los aspectos astrológicos de ese día, ¿sí? ¿Cómo andan? Bueno, es un momento para el recogimiento, para el repliegue. Venimos de la luna llena en Leo, tenemos que ver siempre astrológicamente que es un proceso, ¿no? Lo que nos va contando el cielo, no es algo que sucede en un momento aislado, que es parte de la vieja percepción mental, sino que tenemos que empezarnos a ver como proceso, ¿no? como seres que vamos transicionando, inclusive dentro de este plano, ¿verdad? Algo, una conciencia ingresa, una conciencia sale, y eso es un gran misterio que este portal y estos tiempos nos van invitando a recordar, a revelar quiénes somos, qué hacemos aquí, qué estamos haciendo como humanidad. Viendo que hay un orden que nos vincula, que nos trasciende y que nos tiene acá no por casualidad, porque cada vez más, ¿no? Esta frase de las casualidades no existen, queda cada vez más en evidencia. Voy a buscar la carta del cielo, así se las muestro, que es muy interesante la carta del día 22, que como les venía contando, tenemos la luna que se llenó en Leo, y cuando hablamos de luna llena, hablamos de una oposición entre la luna y el sol, entre estas fuerzas de la conciencia que se encargan de, por el lado del sol, traer la información de la conciencia que somos, ¿sí? Que no es solo este cuerpo, este vehículo. Por eso es una luna que nos invita, una luna, unos tránsitos, a una gran desidentificación, teniendo como protagónico el eje Leo-Acuario, y les quiero mostrar la carta. Porque lo que tenemos el 22 es que la luna, después de hacerse llena, tiene 7 días en donde va viviendo su fase menguante, que es una suerte de dinámica de ir vaciándose de esa información, de esa culminación, de eso que se mostró y que se llenó y se magnificó, se acentuó con la luna llena, que nos pide soltar algo, algo se carga para vaciarse, es como la vida misma, es Tauro-Escorpio, ¿no? Una forma nace, se despliega, se de alguna manera llega a su punto álgido de vitalidad y luego declina, ¿no? En el mundo de las formas, porque tenemos que empezar a comprender algo que es muy simple, pero muy transformador, y es algo que no se entiende mentalmente, sino que hay un entendimiento que estamos viviendo que se va integrando en el sentir. Es como, ok, esto es así. Cuando empezamos a hablar de las almas, lo multidimensional, inclusive los
los seres extraterrestres, que son terrestres también. Uno lo dice, pero no lo siente, y en el sentirlo ahí es ese proceso de la verdad que libera, ¿no? Es ese proceso que no nos libera de nada externo, sino de uno mismo, de las propias cadenas mentales, de la propia esclavitud mental, como decía un acuariano muy sensible como era Bob Marley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a ver que esta luna menguante, porque el día 22 vamos a tener la luna en el cuarto menguante, luna llena en Leo, cuarto menguante en Escorpio, que es la fase que es la transformación de Leo? Es muy interesante, ahora se los voy a contar astrológicamente porque el zodíaco y los planetas son un sistema que nos permite explicar el despliegue de la vida también. Se aplica las fases zodiacales a toda forma que se despliega. Es decir, Aries es el comienzo, la potencia que concentra la fuerza del inicio, ¿sí? Por eso es el impulso, por eso es el Big Bang, por eso es una relación sexual que llega a un clímax y da vida y genera otra forma. Esa forma es Tauro, que es el 2, que es la materia. Fíjense que tenemos el masculino, Aries, Marte, el comienzo de fuego eléctrico, y luego tenemos Tauro como la fase de necesidad, imagínense en el Big Bang, de la condensación de los planetas. Fíjense cómo se va creando también la identidad del ser humano en estos primeros cinco signos, porque tenemos el comienzo Aries, y después tenemos el siguiente fuego que es Leo, que es fuego fijo. Ahí ya se condensó la identidad. Pero ¿qué pasó en el medio? Tauro, que es el cuerpo, lo que el psicoanálisis va a llamar la sustancia gozante. Cuando nacemos somos un puro espíritu vibrante, somos la carta natal manifestándose. Por eso uno dice, ay, cuando era chico esto, esto, y eso va volviendo. Si uno va acompañando su proceso de desmarcar el cuerpo del lenguaje y las memorias emocionales, Géminis, Cáncer, entendemos que uno nace y el primer impacto, el primer impulso ya nos va marcando. ¿Se entiende? Una palabra que nos dicen, si nos abrazan, si no nos abrazan, dónde vivimos, todo eso va generando a través del lenguaje Géminis y la memoria emocional Cáncer y esos patrones, eso que se repite en el día a día. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que como seres humanos sostenemos hábitos. Todos los días a las 5 de la tarde me tomo el tecito. A las 10 de la mañana salgo a hacer fitting. A las 12 del mediodía duermo la siesta. Y esto es lo que nos va también generando una suerte de inercia. Es como una huella que vamos marcando cada vez que repetimos algo. Por eso es tan importante desencadenarnos de hábitos que nos sujetan, entendiendo esa faceta del ego cristalizado Leo que nos mostró esta luna llena, como el personaje humano que ya no tenemos por qué representar. No por qué, porque no tenemos por qué, sino vamos a seguir jugando ese personaje. Pero hay una desidentificación mental, cognitiva, energética. Lo que está haciendo la energía de la ascensión en estos tiempos es trayendo nuevos códigos de luz, nuevas frecuencias que se pueden empezar a percibir. De hecho, el ojo humano está empezando a percibir otras frecuencias, otras vibraciones. Que eso es lo que tenemos que entender. La multidimensionalidad existió siempre. De hecho, de la multidimensionalidad se crea la materia. Ahora estamos empezando a reconocerlo, y en ese reconocerlo hay un proceso que va afinándose en el organismo para poder percibir nuevos órdenes. Y eso es proporcional a cuánto suelto mis creencias. Y esto es muy importante porque es la gran oportunidad, este portal que tenemos, de dejar a un lado la distorsión, que no es ese día, es un proceso que va a depender de cómo lo vengamos transitando, cuánto estemos resistiendo con Mercurio, que es la clave mental entre Plutón y Saturno, siendo que el día 22 tenemos, esperen porque estoy buscando en el otro celu la carta, tenemos nada más ni nada menos el día 22 que la conjunción de Mercurio-Saturno en Acuario, la hoz que te resetea la mente. Por eso digo, la clave con Saturno es o te resistís al cambio desde el ego o lo vivís como un proceso constante y continuo, paso a paso, de asumir tu propia autoridad energética, tu propia capacidad de decidir y asumir que sos creador de realidad, entendiendo que hasta ahora veníamos de alguna manera sometidos o limitados por una conciencia baja de percepción, ¿no? Que es esto de... No, basta escuchar a los... Veamos la vida en retrospectiva. Yo siempre digo eso, ¿no? Saturno nos pide que no seamos idealistas,
Porque es un cielo que nos va a regalar una gran transformación, pero que sea proceso amoroso o que sea un proceso de sufrimiento, va a depender de cómo se alinea el libre albedrío de la mente al propósito del alma, que es lo que ya venimos escuchando. Por lo menos las personas que me vienen escuchando, de que no hablo de cuestiones de otros proyectos o otras cuestiones que están pasando que no tienen la trascendencia inédita e inaudita de este momento planetario en donde nos estamos recordando como almas, ¿verdad? Bueno, quiero que vean esto. Bueno, acá tenemos la carta del día de hoy. Yo les quería buscar la de mañana. Ahora voy a poner las de mañana directamente. ¿Cómo se van sintiendo estos días? Les quería mostrar porque es muy. Porque si hablo me distraigo. Tengo Quirón en Géminis, entonces tengo que hacer tres cosas al mismo tiempo. Voy a tomar un mate. Los leo un poco, me encanta. Sí, bello cielo de domingo. Y empecemos a hacer. ¡Uy! Ok. Una avispa hermosa. Empecemos a ver, ¿no? Esto, cómo nos cuentan, cómo todo es código, cómo todo es símbolo, ¿no? Recuerdo cuando hacíamos teatro, ¿no? Mi sol en casa 12, que nos enseñaban y aprendíamos que todo es símbolo, ¿verdad? Todo es signo, nada es casual. Todo nos está contando, todo es simbólico. ¿Dónde te accidentás? Lo que te sucede, lo que tenés enfrente. Cómo hablás, todo es código que va creando mallas, que va creando sentidos, que va creando estos patrones que terminan siendo mentales y condicionando lo material. Empezamos a tomar conciencia de cómo lo mental y la conciencia afectan a la materia. Esto es conocido ya, por ejemplo, la efectividad del efecto placebo, que es que el cuerpo no lo sana tanto el químico, sino la intención que uno le da, que activa algo que Crayon llama el cuerpo innato que todos tenemos, que es cómo lo que decimos nos lo decimos, cómo pensamos, cómo intencionamos. Por eso un chamán como Carlos Castaneda ponía tanto énfasis en la intención, ¿no? El intento puro. Es esa coherencia que se nos pide ahora, alinear nuestras fuerzas en una dirección. Bueno, espérenme porque esto del celular. Se me estaría complicando la página acá. Bien, sí, síntomas físicos, muchos síntomas físicos porque va a haber una transformación muy física que tiene que ver con esta cuadratura que les quiero mostrar, que es la cuadratura, la gran cuadratura que tenemos. A ver si me la mando por acá, espérenme porque la descargué en la compu. La voy a mandar por acá. Ah, no, pero tengo que salir. Bueno. Tenemos una gran cuadratura con la luna en Escorpio menguando, una luna vaciándose en Escorpio, haciendo una oposición a Urano en Tauro, que nos pide una gran transformación física a ese aspecto. O sea, va a ser un día para estar sintiendo lo que se diferencia en el cuerpo, las tensiones, las memorias, las emociones que se van soltando. Cuando hay ansiedad, por lo general hay angustia, por lo menos en los procesos que yo acompaño. Por eso la necesidad, cuando hay ansiedad, vuelve a lo mismo. El ápice de la cuadratura. Una cuadratura es una tensión en nuestros días, es un aspecto angular que implica una fricción interna entre dos fuerzas, entre dos funciones que representan los planetas. Por eso, de alguna manera, es un desafío interno. Y una T cuadrada en astrología es cuando hay dos planetas en cuadratura, en un ángulo de 90 grados, que a su vez generan una oposición, un ángulo de 180. ¿Sí? Es una especie de cuadrado en ese círculo, como un triángulo que cruza la carta natal y hace un triángulo rojo, un triángulo que nos está pidiendo integrarnos. Y es muy interesante porque la cruz fija, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, que fíjense que es muy interesante que venimos de la luna llena en Leo y el punto vacío, el día 22 que tenemos
la luna menguando en su cuarto menguante en Escorpio, haciendo una cuadratura a Mercurio, Saturno y toda esa, y esos planetas que están en Acuario, porque ahora tenemos a Marte y a Venus en Capricornio acercándose a Plutón, lo cual nos pide máxima honestidad con nosotros mismos, con nuestros vínculos, con aquello que deseamos y no deseamos, y sobre todo con cómo usamos esa energía, ¿no? ¿Cómo usamos nuestros recursos internos? ¿En qué estamos alimentando con nuestras fuerzas sutiles? Porque ahí está Plutón como una suerte de peaje kármico que no está dejando pasar nada a Acuario que esté en distorsión. Fíjense que es muy simbólico. Imagínense ahí Plutón, que además es muy interesante Plutón porque es el nuevo regente de Escorpio. Cada planeta es embajador de un signo. Y en la astrología antigua, donde todavía no teníamos el ojo de la tecnología del telescopio, no se conocían, está mi gata acá estirándose al sol, no se conocían Urano, Neptuno y Plutón. Urano se descubre en 1784 con la Revolución Francesa Industrial, la Libertad, Igualdad y Fraternidad y las Revoluciones Americanas. Neptuno alrededor de 1850 con el descubrimiento del inconsciente, este lugar en donde ya la humanidad empezaba a globalizarse, la era la. El movimiento romántico en Europa, ¿verdad? Y luego Plutón en 1930 con la creación de la bomba atómica y la posibilidad del ser humano de destruirse a sí mismo y todo lo que es la tecnología nuclear y atómica. Así que vamos viendo cómo al ser humano se le van de alguna manera actualizando paquetes de información, que es lo que pasa ahora con el Sol, porque así funciona el diseño. Se le van actualizando según la evolución de su conciencia planetas que representan esas fuerzas. En 1977 finalmente se descubre Quirón con las nuevas terapias holísticas, la New Age, ¿sí? Que marca también otra bisagra. Ahora, lo que me parece muy interesante es que, por ejemplo, Marte, que rige Aries, también regía Escorpio. Ahora, cuando se descubre Plutón, se le da a Escorpio la regencia de Plutón, lo cual tiene todo el sentido por la función que cumple Escorpiana de liberación, de transformación, de percibir. Escorpio representa toda la energía que se libera. Ahí tenemos la luna menguante. Toda la necesidad de las formas de liberarse para evolucionar y sacar lo viejo, lo que ya no puede estar porque no evoluciona. Eso es Tauro como la tierra fija. Y ahí que tenemos Urano y el nodo norte en Tauro, pidiéndonos reconocernos como vibración y como proceso. Ya no como algo fijo. Ese es el desafío que también nos invita Mercurio y Saturno en Acuario. Y lo interesante es que el punto vacío de esta carta está en Leo, que es el quién soy. ¿Dónde te estás identificando? Te pregunta ese punto vacío. ¿Te identificás con el personaje? ¿Estás sosteniendo todavía? Ahí está, me parece que abrió donde tenía que abrir. O todavía estás sosteniendo un personaje que está ligado al pasado. Esa identidad leonina, todavía pegada a Cáncer, por eso es un gran desapego de los patrones familiares sociales para conectar con el niño interno, con crear tu propio ser. Ese es el viaje del héroe leonino que nos saca de la aldea Cáncer para que podamos decir: yo soy yo. Y me garantizo en mi verdad, en mi conocimiento, porque no es transferible. Y ahí está además Mercurio, Saturno y Plutón diciéndonos, todo es ley de causa y efecto. Por eso les quiero decir que es un cielo que nos regala una gran, justamente, que nos ofrece una gran transformación, pero no nos la regala. Tenemos que tomarla con amor propio. Tenemos que tomarla desde el libre albedrío de la conciencia que tiene que dejar de entrar en el drama, en la agitación emocional y en la reacción, entendiendo que ese es el ego, el miedo, el que se ofende, el que no se siente suficiente, ¿no? Este Leo te dice, ¿cuánto? Claro. Claro, Leo sos. Yo soy Leo, ascendente Leo, además Leo es el soy, soy lo que soy. Yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso, como decía la canción, no me acuerdo de quién era, pero bueno, es algo así, Leo, ¿no? Como este, y además, ¿por qué? Pero no desde el ego de que me la creo más que otro y me comparo, porque ese es el niño herido, la carencia, sino desde el reconocer, wow, mirá, yo soy único, especial y diferente como vos, vos también, somos los dos ese potencial.
Bueno, hacete cargo del tuyo, querido, porque así, si no, vamos queriendo hacernos cargo de lo que no nos corresponde y entrando en distorsión. Y esto también nos muestra mucho Leo Acuario, esto de cada uno hace la suya, no porque no podamos ayudar al otro a estar disponibles para cualquiera que esté tocando la puerta, porque para eso estamos acá. De hecho, si no, estaría a la 10, antes de las 10 de la mañana, un domingo. Pero quiero decir, qué interesante, con mucho placer, ¿no? Con mucho gusto lo hago, pero quiero decir, qué importante también asumir por qué. Porque hacemos muchas cosas, si no, pero no integramos lo que tenemos que integrar. Y es muy importante que la cruz fija nos pide una transformación interna que nos enseña que no estando en Mercurio, Saturno, en Acuario, te dice, no lo pienses tanto, observá, integrá esa verdad que se te reveló, haz el espacio en el cuerpo, deja que reconecte circuitos, canales, deja que se expanda hacia más disfrute, hacia más relajación, hacia más reconexión. Pero bueno, no es tan fácil, ¿eh? Porque es más fácil seguir haciendo cosas y creer que tengo que seguir haciendo algo que hice mal, y ahí seguimos en ese patrón que no nos deja liberarnos de la propia percepción de cómo, ah, no tengo nada que liberarme, nada que sanar. Tengo que integrar, aceptar, comprender. Bueno. Espérenme, porque esto, vieron cómo es la era del celular, donde el índice, ponés mal el índice, debe empezar todo de nuevo. A ver si ahí le podemos ver la carta del día. Tengo, había sacado la carta del portal, la voy a poner. Qué bien. Bueno, ¿cómo andan hasta acá? Muy, muy hermoso. Gracias. Bueno, me alegro que pueda ser simple. Claro. Existe, había una pregunta, Jeremías Gramajo. ¿Existe un quirón planetario trabajándose actualmente? Bueno, habría que ver esa pregunta. ¿Qué sería ese quirón planetario? ¿Qué sería trabajándose actualmente? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Quirón ahora está en Aries. La herida que tenemos que sanar de Quirón ahora es la de valernos, la de darnos cuenta que somos suficientes, sanar el impulso, poder volver a valorar el deseo y el amor propio, no como energía agresiva y prepotente, que esa es la baja vibración de Aries Marte, esto de la competencia, el superarme, el llegar primero. Por eso digo el ser suficiente, el valorarme por lo que soy, eso nos pide Quirón en Aries. Entender que hay un acto de amor en el confrontar y en la capacidad de poner límites para hacer tu vida. Por más que ames a la otra persona, nos pide sanar ese amor distorsionado que creemos que es con el otro, Libra, cuando el amor es desde el amor con uno, podemos tolerar al otro. Porque si no, el otro va a ser un espejo constante, Libra, como esa idealización que me muestra Escorpio, me muestra mi inconsciente, me muestra lo no sanado en Cáncer. Porque hay algo muy importante que tenemos que comprender. El apego no está en Escorpio. Escorpio ahora nos invita a aceptar, a entregarnos, a vivir un proceso que trasciende el yo. ¿Comprenden? Esto Escorpio y Acuario son signos que no vienen a confirmar la personalidad del ego, vienen a trascenderla, vienen a proponernos una crisis de identidad que bendecida sea, porque toda crisis es crisis de identidad. Si comprendemos que nos vamos identificando, entonces toda crisis es una ruptura de paradigma con una identidad mental. ¿Se entiende esto? Entonces, Quirón en Aries nos pide volver a esta transparencia, a esta autenticidad que nos sana, porque venimos de patrones de mucha represión. Y esto de, porque esto se habla mucho, ay, qué humilde que, ¿no? El tipo está así, ¿no? No, eso no, hay un ego también en eso, ¿verdad? Hay una identidad en eso. Entonces, Aries nos dice, ¿cuánto de esa humildad es ser auténtico, transparente, honesto? Entendiendo que poner un límite sano en el territorio que querés compartir y no querés compartir es amor también. Porque si no, está mucho el ego judeocristiano todavía y creemos que ser humilde es hacerse chiquito, es ser arrogante. Y no, bienvenida a la transparencia, porque así nos vemos, nos vemos en el espejo y nos vemos a nosotros mismos. Entonces, bueno, me parece que tenemos suerte, que bueno, como si tal cosa existiera, ¿verdad? Go to the portal, because I want to show you in Facebook and Instagram. Voy a hacer un video en inglés a lo Manhattan Ruiz. Un cha cha cha. Because astrology it's a dance, cosmic dance between planets. Bueno, acá tenemos entonces
la carta, a ver si se puede ver, si se ve. No tengo. Vamos a tener que mover, vamos a llevar el dron. A ver si se ve la carta, la ven ahí bien. Bueno, toma la cámara de Insta. ¿Ven esa cuadratura ahí, bien tensa? Fíjense cómo se va todo hacia un punto, ¿verdad? Como todo confluye ahí entre tres planetas en Capricornio. Tres planetas en Capricornio. La belleza del cielo, ¿verdad? Tenemos Marte y Venus en el grado 20 de Capricornio. Lo voy a mostrar acá, si no se me ponen celosos. Facebook, ¿ven ahí esa cuadratura que les digo? Fíjense ahí Mercurio y Saturno, que es ahí arriba. Si el dedo me señalador, ahí, como ahí hay una gran tensión, un gran cúmulo energético. Bien, eso habla de una transformación interna. Tenemos que aprovechar mucho para mirar hacia adentro con esa luna en Escorpio, muy tensa, muy reveladora, porque nos está diciendo, hablando justamente de ansiedad, ¿no? ¿Cuánto podés respirar a la panza? ¿Cuánto podés inhalar y exhalar? ¿A dónde querés llegar, no? ¿Cómo se encadenan los pensamientos? Nos pregunta Mercurio y Saturno. Hay una fórmula para. Es mi terraza, este lugar. No, no, en la terraza donde vivo, que es mío, ¿no? Que no es mío. En cualquier momento me voy a Córdoba igual. Es muy lindo, Villa Elisa es muy lindo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde está ese patrón? ¿Dónde está ese autoboicot? Te dice Saturno. ¿Cómo hablas de vos? ¿Sí? Esto de quién te crees que sos es muy importante, preguntarlo en serio, ¿verdad? Porque ahí está Leo y además tenemos el Sol ya con Júpiter, que es una bendición tener el Sol junto a Júpiter y Neptuno. En abril vamos a tener la gran conjunción de Júpiter y Neptuno. Por eso hay algo que nos guía. De hecho, claro, la Luna en Escorpio hace un trígono, un aspecto fluido. ¿Se acuerdan que le hablé de las cuadraturas? Porque si no, a veces confundimos y hablamos de cuadraturas o que algo se genera una cuadratura y no estamos siendo precisos y podemos confundir a personas que saben astrología, dicen, no, pero eso no, no es cuadratura, que algo se alinee en el cielo. Entonces, es diferente, tenemos que ver esto. La conjunción, como tenemos a Marte y Saturno, está pidiendo una alianza, nos muestra cómo estos dos planetas tienen que empezar a aliarse. Mercurio y Saturno es la abscisión de pensamiento y palabra, algo que nos recordaron todas las antiguas tradiciones. Yo quiero decir todo, me viene toda la información, por eso empiezo a hablar rápido, pero después ustedes vayan, a esto iba, integrando la información, porque si no van a escuchar. Escucharon ya 70.000 veces lo de el poder de la palabra, a José Luis Parice, a Andrea Bernabé, a Samuel, tantos que están dando información tan valiosa. Pero es un momento para decir, bueno, a ver, esto que escuché, que entendí, ¿cómo lo estoy integrando en mí? ¿Cómo está en mi vida esto funcionando? ¿Qué se me mostró? ¿Qué siguiente paso se me mostró? Y tengo que accionar en coherencia con eso. Porque, insisto, es un cielo que ofrece, se configura para una gran transformación, pero siempre está ahí el ser humanito en la tierra que mira, claro, para irse desde adentro, tal cual, que mira la vida, por eso quería traer esta información de que si Plutón es el nuevo regente de Escorpio, para mí el regente de Tauro es la tierra, no Venus. Venus es el regente de Libra, como posiciona Marte en Aries. Pero si Plutón es el regente de Escorpio y Plutón representa esa fuerza del alma, además, pensemos que tenemos a Mercurio, Plutón, Marte, Venus, Plutón, reestructurando todas las formas de vivir las relaciones conocidas hasta ahora. Anótense esto si quieren. O sea, tenemos que vivir las relaciones desde una nueva autenticidad que no existe. Ya no podemos poner. ¿Se dan cuenta de esto? Además, que estamos. Las relaciones ya quedan incómodas o como con la sensación de estar sujetadas. Cuando uno le pone un título, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica ese título? Y esto es algo que como seres humanos está muy bien que nos estemos replanteando, porque si no caemos en la inercia. Y así, la matriz de control y sus resabios que ya se van, todavía le damos el poder, porque si uno no le da el poder, nadie nos hace nada, porque el ser humano es el ser más poderoso, consciente sobre la faz de la tierra y también el más inconsciente, por supuesto, ¿no? Porque como ser humano con libre albedrío es el que más la puede pifiar y hasta ahora esto ha quedado revelación para la humanidad, ¿no?
A ver, tengo filtros acá, qué divertido. Voy a poner un filtro de floritas de. A ver si funciona. Bueno. Así me divierto un poco saliendo en cámara. Si puedo ser mi propio director y editor. No, para mí poner las estrellitas porque estoy hablando de astrología. Ahí está. Entonces, este es el desafío, ¿verdad? Gracias, gracias a ustedes por estar ahí. Sí, claro, el autoestima. ¿Qué es el autoestima? ¿Es vale? ¿Sí? No, este no. Ah, qué divertido. El autoestima es reconocer que vos sos Dios. Vos sos Dios, diosa. Vos sos un ser creador de realidad. No, ese no. A ver, el de la miel que dice. Así de simple. ¿Y qué nos dice Saturno junto a Mercurio en Acuario? La verdad que libera. Observa la realidad. Los hechos esconden un orden, te dice Mercurio Saturno. Mío astral. Tengo un personaje que es Tito del Éter. Es un señor que explica astrología como tomando un café en un bar. Que ya lo tengo que reflotar el personaje. Que tantas cosas que hay para hacer y el tiempo está pasando cada vez más rápido. ¿Se dieron cuenta la sensación de aceleración del tiempo? Que en realidad es nuestro electrón que gira más rápido. Entonces empezamos a percibir, ¿no? Empezamos a expandir la conciencia. Entonces el tiempo lineal se empieza a difuminar. Por eso esto del fin de los tiempos, de que se acercan el tiempo y lo consciente y lo consciente también, entendiendo el tiempo como la memoria, el ego, esa vibración que queda en el pasado, porque el pasado vive en lo que no está sanado en tus cuerpos. Y eso es lo que nos lleva zoom, a que la máquina vuelva a bajar el funcionamiento. Y ahora lo que está sucediendo es que estamos cerrando todas esas, de alguna manera, todos esos lugares que quedaron heridos, cortados, memorias de todo tipo. Claro, vuela todo a full, sí. Para poder entrar. A conectar todos los circuitos en la máquina y es lo que posibilita desde el entendimiento y el impulso de que somos amor, la intención amorosa que es la que activa la llama trina, activamos toda la maquinaria cuántica. Esto ya lo he hablado también, los chakras, el puente Antacarana. Sí, puede ser que se caigan los velos también con Mercurio Saturno. Caer los velos es que empezamos a ver la multidimensionalidad que somos. Por eso pidan asistencia. ¿Sí? Pues si eso les pasa, porque empiezan a ver las vidas pasadas, empiezan a ver seres de otras dimensiones. ¿Ves? Lo importante que tienen que saber, más allá de que abran o no la multidimensional, es que si ustedes están conectadas a la pureza del corazón y no se preocupan mentalmente por lo que les pasa, sino que más bien acompañan con amorosidad y aceptación el proceso, entendiendo que es una liberación. Porque si no, la mente, ahí está, Mercurio, Saturno en Acuario, en oposición a Leo, cuadratura Urano, pensá diferente, no vuelvas al patrón mental que te ancla en esa luna en Escorpio, como el apego, la distorsión, que vuelva a lo que quería decir antes, el apego está en cáncer Leo, ahí está el apego. Escorpio lo que propone es una liberación, pero la resistencia inconsciente. Está en esa memoria, en ese apego a la pertenencia, a una forma de ser que ya no soy. Por eso este proceso del 1 al 5, numerológicamente, el 1, el inicio, el 2, Tauro, la materia, lo binario, lo femenino, el 3, nuevamente masculino, lo impar, la creación, el producto, Géminis como ese niño humano que empieza a crear desde la mente, qué cáncer, un sistema, familia, algo que se repite para que la vida crea, ¿no? Cuando en el planeta, por ejemplo, los seres que vinieron, ¿no? La era polar, hiperbórea, antes prepararon la Tierra desde novena dimensión, bajándole la frecuencia para este proyecto micaélico. Les hago ese repaso que no está de más hoy, ¿no? 8-8, somos 88 en este momento. ¡8, el 8! Bueno. Entonces, ¿cómo después el 3 pasa al 4? Cáncer, la forma, la familia, el cuadrado, la manifestación. Acá somos nosotros, lo conocido versus los otros, por eso es muy importante la relación en nosotros ahora de cáncer, la pertenencia, la familia, que estás agarrado del pasado, que no te deja ir hacia Capricornio, Acuario, Piscis, como la ley del cielo en la tierra, que retorna en Piscis al amor incondicional de la fuente. Y ese es el sol de Leo que tenemos que habitar ahora. La identidad con nuestro padre creador y nuestra madre Gaia.
desidentificándonos de toda memoria humana distorsionada. Sí, ¿cómo, Marcelo, cómo conectás todas estas percepciones al hacer cotidiano? Es un proceso, sí, paso a paso, percibiendo, integrando, desechando lo que ves que no. Lleva un tiempo, ¿cierto? Sí, esa es cuidado con esa idea de lo que lleva un tiempo, ¿no? Porque hay una ilusión ahí también. Lleva un tiempo, como si algo demandara. Sí, no, depende, porque cada uno hay gente que es como el de, puede hacerlo muy rápido un día a la mañana, venir de mucha distorsión y de pronto tener. Abrir los registros, porque tenía justo un sistema, tiene un sistema operativo que le permite eso, y otra persona, digo, ahí es donde hay un milagro que trasciende por mucho lo que la mente quiere entender y definir. Esa es la humildad y el reconocimiento que nos está pidiendo este cielo también. No quieras controlar, no sabemos. Amiguémonos con no saber y confiemos más en el sentir paso a paso como la respuesta única. La única respuesta real ahora que tiene sentido. Porque si no, caemos en esa procrastinación. Sí, pero entonces esto, ¿y cuándo y cómo? Como si fuera una carrera o un lugar a donde llegar. Lo digo en general. Entonces, lo importante de esto es que lleva tiempo, pero me voy dando cuenta. Y ahí lo que te digo, inspiro canto, también es que puedas ver tu proceso que venís haciendo. Esa para mí es la mejor clave de. Claro, no te autoexijas. La mejor clave para. Sí, porque la exigencia de llegar a dónde. ¿No? De evaluarte en comparación a qué. Estoy ahí leyendo los comentarios, ¿no? La disciplina no es exigencia, la disciplina es conciencia, amor propio y la valoración que te va llevando a estar cada vez más pleno, a decir, che, pero si como esto, o hago esto, me vinculo de esta manera, sostengo esto, estas creencias, yo mismo creo en mi propia cárcel, ¿no? O yo mismo voy a estar bajando la frecuencia. Entonces, cuando uno puede comprender que no se trata mentalmente de imponerse nada que tengo que dejar o tengo que hacer o tengo que dejar de hacer, sino que es más bien un escucharnos a nosotros mismos, podemos ver que nuestro proceso es la mejor prueba, la mejor evidencia de lo que fuimos cambiando y empezamos a entender que no es sanar algo puntual, separado de otra cosa, como si uno fuera rindiendo materia, ¿no? ¿Cuántas veces, no tengo que sanar 8 veces el niño interno? Tengo que ir una vez, sentir lo que me mostró, ver la película completa, si no es como el tiempo que llevas 8 años hablando con el psicoanalista de las cositas que te pasaron en la infancia. Ya está, mirá la película entera, si no es el ego regodeándose en su drama, en su herida, ¿no? Yo no sabes lo que me pasó cuando era chica, mí, yo lo que tengo es la herida muy fuerte de cuando era. Bueno, ¿y cuánto más la vas a tener? Esa es la gracia que tenemos que escuchar. Tengo miedo. Sí, claro, los tenés. Uno, como lo dice, lo crea. Entonces, empecemos a escucharnos y a ver, ¿soy hablado por el sujeto del ego? ¿O estoy siendo liberado por la conciencia que puede ponerse en la percepción desidentificada de lo que me sucede? Yo tengo, a mí me pasó esto. Yo sané. ¿Quién sanó qué? Si lo sanaste, no sos el mismo. Hay menos yo. Hay una sensación de más integración. Pero es más fácil. Ir a hacer cursos, por más dólares y euros que tengas que pagar, que sentir y trascender eso que me dolió cuando era niño, que percibí y no pude gestionar emocionalmente, porque eso va a atravesar tu cuerpo, tu canal de luz. Y esa energía que se libera te va a reintegrar, te va a recuperar. Pero ya no vas a poder seguir enojándote con el otro porque vas a darte cuenta que eso que te molesta afuera es un patrón tuyo. Claro, los códigos se instalan con paz, haciendo espacio. No puede haber de otra manera. Es como en cualquier sesión de terapia. Si hay resistencia, si estoy haciendo Reiki, pero estoy tenso, así duro como una momia, ¿a qué hora va a terminar que tengo que ir a comprar la media luna para llevar a casa? O estoy en la sesión de registros acá, y digo, quiero saber qué, dónde vine la vida pasada. ¿Por qué me pasa esto? No, abrí el corazón. Rendirse, claramente, mi experiencia con terapias es que es el amor el que sana a través de cualquier terapeuta desde diferentes herramientas, técnicas, y que es el amor, esa luz que nos reconecta con la verdad, que nos permite comprender que tiene un sentido todo lo que sucede. Pero si queremos entender Andrómeda y todavía no integramos Venus, estamos en un tema, porque ahí es donde la mente patalea, pedalea, queda chapoteando,
proyectada afuera sin entender, es como más juntar, ¿no? Es como más empezar, ah, mira, esta información que escuché, ah, tiene sentido con esto, sí, mira, no lo entiendo, no entiendo nada, pero tiene sentido, me resuena. Claro, porque si estamos acá materializados, tiene sentido que algo sutil de otro lado. Ah, y además sí, claro, si se ve en las fotos el sol que lanza el rayo arcoíris, si se ve en la foto que le saqué a mi tío, tiene una nube que se ve. Ah, claro, porque el ojo humano no lo puede ver, pero eso no quiere decir que no exista. Ahora, es tan fuerte la inercia y la gestalt de la mente humana que lo creemos y hablamos de eso, pero no lo sentimos todavía. Por eso, este 22 es una gran oportunidad para abrirnos camino a la verdad. Para decir, no sé, Mercurio, Saturno en Acuario y Urano en Tauro y la Luna en Escorpio nos dicen, pero entregate a lo que es. Olvídate de las naves que ya van a venir cuando nosotros estemos preparados y sigamos ocupándonos y no preocupándonos por mantener nuestra vibración alta, por no generar ansiedad del qué vendrá, porque eso es miedo desde lo conocido a no saber y demandarle a la vida que nos dé seguridad sobre algo que no podemos. Si entendemos que lo que nos sucede es perfecto, sobre todo eso que nos va a mover el punto de encaje, eso que decimos no me puede estar pasando a mí, es lo que te tiene que estar pasando a vos. Porque ¿quién dice esto no me puede estar pasando a mí? El ego Leo que ya debe morir. Digo Leo, Leo y toda esa estructura que refleja el cielo, con Plutón a la cabeza en los últimos grados de Capricornio. Ahora además tenemos 2023, 2024, 2025, es muy fuerte, o sea. ¿Sí? Urano va a seguir, va a encontrarse con el nodo norte en Tauro. Neptuno en el 2025 se encuentra con Saturno en el grado cero de Aries. Es un reinicio total para la realidad y la espiritualidad humana. 2025. Y mientras tanto, como les decía, Urano va avanzando hacia Géminis y Plutón entra a Acuario. Están en Acuario, o sea, va a ser el fin. Este es el último apriete de la matriz de control para que podamos darnos cuenta de que nosotros mismos somos cómplices y no víctimas de un sistema que ya no va más en esta tierra. Ahí está, ¿ves? Esto. Sí, además digo, no sé si el tema es un virus o no, pero lo importante es qué sentido para el Mercurio dice: ¿para qué te sirve pensar si vienen o no las naves? ¿Cómo podés en todo caso abrazar al extraterrestre que tenés adentro? ¿No? ¿Por qué no empezamos a ver esto del camino hacia adentro que nos pide Scorpio, verdad? Claro, tal cual. Claro. Sí, porque uno dice que bajen las naves, que baja la nave y te agarra un patatús que te tire, que agarrás, ¿sabes qué? Y tienen que hacer Reiki tus gatitos en casa después del impacto vibracional que te desmaya. Porque eso pasa con la disonancia vibracional. Como la gente que va a Salta a ver a la Virgen de Lidia y se cae y se desmaya. Sí, claro, no es que. Hay una tanta disonancia en la vibración alta, por eso nos dormimos a veces en Reiki, me puedo decir, una energía muy alta, la mente no puede procesar lo que está sintiendo. Entonces, el sistema nervioso se está reconfigurando trauma, entonces queda suspendida la mente. Y uno queda ahí como. Ah. Eso pasa en las terapias también de choque energético, como hace Facundo Galati y otras personas, que va directamente a resetear el sistema nervioso desde el campo electromagnético, que es ahí donde está el patrón. Por eso muchas veces tenemos síntomas físicos que no están en el cuerpo. Sí. Siempre con amor, ¿no? Siempre cuidando la vibración, porque eso es lo que nos revela el cielo. ¿Cómo estás moviendo tu vibración y qué conciencia estás llevando al uso de tus recursos energéticos con Mercurio, Marte? Perdón, con Venus y Marte en conjunción a Plutón en Capricornio, que nos piden impecabilidad desde la convicción, desde el amor propio, desde lo auténtico. ¿Cómo vamos por ahí? 44 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Giordano, me dicen, Giordano me viene bien para que me peine. Me corté el pelo yo de nuevo. No, no está tan mal. Tampoco tengo que aparentar nada para nadie, ¿no? Cuando ¿qué terapias son esas, Marcia? No me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, también ayuda a las terapias. Pero vuelvo a lo mismo, no importa tanto la terapia que vayas a hacer. Importa sentir lo que se diferencia en vos. Por favor, basta de que la mente vaya a buscar afuera una terapia. Sientan. Todas las terapias tienen que terminar integrándose.
Como toda verdad es un río que desemboca en el mar del misterio. Toda terapia nos tiene. Ah, claro. La astrología, la carta natal, ¿cómo se relaciona con las constelaciones familiares? ¿Cómo se relaciona con los registros akáshicos? ¿Cómo se relaciona con la biovibroemoción? ¿Cómo se relaciona con el psicoanálisis? ¿Con la nueva medicina germánica? ¿Cómo nos enfermamos? ¿Qué es la enfermedad? Tenemos que ser nuestros propios médicos en la nueva era. Lo voy a decir así con el dedo índice señalando la cámara, si usted me lo permite, señora, porque tiene que ser su propio médico en la nueva era. No basta esto de, señor, que no, ay, no sé qué me pasó acá, pero fíjate qué te pasó. No te pasó algo, no vino algo. ¿Se dan cuenta? Yo me exacerbo, pero desde el entusiasmo que me da compartirme, ¿eh? No porque me enoje, me da, como soy muy empático, todavía esto, ¿no? Como uno dice, pero dale, ¿no? Como, fíjate, a ver qué te mostró. Porque si no empieza a ser contraproducente hacer muchas terapias. Ojo, ¿eh? No es como hacer el curso de la abundancia. Le estoy diciendo al universo, soy carente. En cambio, si me doy cuenta que soy abundancia como hijo de la divinidad, porque hoy tengo para comer y donde dormir, y que puedo disfrutar de todo lo que hay acá, empezando por este cuerpo que es un instrumento sagrado, que en este momento se está calcinando por el sol. Las 10 de la mañana, como pega el solcito, ¿no? ¿Cómo empezamos a relajar, ¿no? Inclusive se los propongo a ustedes, ¿no? Desde ese lado, que la voz interna y la voz externa, ¿no? Poder cantar, tenemos el Sol, Júpiter, Neptuno en Piscis, cantar, relajar, tomate el día. ¿Querés un tip para el 22 del 2? Tomate el día. Sentir, relajar, habitar, estar en la naturaleza y disfrutar de la integración de todos los reinos. Señores, señoras, las plantas están vivas. Los animales están vivos. Las piedras están vivas. Todo lo que existe tiene un campo electromagnético toroidal vinculado al sol. Inclusive los objetos tienen campos. Este viva ya será abundante. Claro. Te amo, Vero. Qué lindo que estés ahí, Vero. Quiero mucho. ¿No? Entonces se trata de esto. ¿Cuánto amor te permitís dar y recibir? Te dice el sol que entró en Piscis. También el sol en Piscis te muestra eso. Estoy en el personaje del salvador y la víctima. Estoy polarizado. ¿Cómo genero esa nebulosa que me confunde y que me lleva al autoboicot? Porque yo les aseguro, y no es, lo digo desde mi experiencia, pero sé que es la experiencia de muchos, empezando por un gran maestro que tuve como astrólogo, que fue Fernando Álvarez, que es psicoanalista además y chamán. Esto de escuchar al otro cuando habla. ¿Cómo nos empezamos a escuchar? Porque cuando uno escucha, empieza a darse cuenta que hay muchas implicancias en lo que uno dice. Por eso insisto con el énfasis en la palabra, porque además tenemos Mercurio y Saturno en el ápice de la cuadratura el 22. Es Mercurio en la licuadora. ¿Entienden? Me esperan que me voy a mudar adentro. Yo tengo Urano en 4. Cada vez que agarro un vivo es muy probable que suceda algo, que se corte una luz, que me. Entonces, como me estoy quemando la nuca un poco, por ahí me voy para adentro. ¿Les parece? Cambio de escenario. El niño cambia de escenario. Vamos un corte y volvemos. Uy, tengo el filtro este que estoy maquillado como para Frozen. Ahí está. Espérenme que traigo la cola. Mejor. Bueno, pasó acá. Ahí estamos. ¿Sigo? ¿Seguimos bien? Bueno, la casa los pasea por la casa. ¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿cómo vamos con esto? Voy a leer un poco. Claro, no hay más tiempo. Además, esa sensación de que se acelera, ¿no? Ya no hay más tiempo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de ser felices. Eso, amigos. Claro, el tema es, uno quiere ser feliz. Ahora, ¿por qué no soy feliz, no? Pensemos que esta luna en Escorpio, en cuadratura Mercurio-Saturno,
Nos pregunta, ¿cómo funcionás? ¿Qué haces o qué dejás de hacer para no ser feliz cada vez? Porque Acuario tiene que ver con el presente, con el puro presente. Entonces, hay una necesidad de darnos cuenta que paso a paso creamos la realidad con cada pensamiento, palabra, acción, reacción. La luna en Escorpio, en cuadratura Mercurio-Saturno, nos invita a cercenar la reacción programada automática. Mira cómo te miro. Ojo. No te dejes arrastrar por la marea, porque ahí es donde Urano en Tauro te va a traer ansiedad, estrés, preocupación, inclusive mucha reacción. Por eso, ¿qué estoy alimentando? Se acerca como cada vez más la integración que nos pide sentir este cielo. Estoy en Villaliza, sí, bueno, ahí hablan y se responden, me encanta. O la máxima tensión, porque es que alimento cada momento, es como un espejo que magnifica hasta luna menguante ahí, ese cuarto menguante haciendo cuadratura. Y yendo hacia la luna nueva en Piscis, que va a ser una bendición. Es como un aspecto de que si digo algo lo traiciono, porque es tan expansivo lo que viene, Patri querida, que es muy difícil de definir, porque es la verdad sustentada en el amor. Es el reconocimiento de que hay una fuerza que todo lo vincula y lo ordena. Tiene que ver también esta energía pisciana y capricorniana, saturnina, con esta necesidad de ver el amor, el orden. Me acuerdo del maestro Osho decía que en el camino, uno puede elegir el camino del Cristo o del Buda, ¿no? Uno puede elegir el camino de la devoción, el amor, el servicio, que no es sacrificio, ni servilismo, ni ego espiritual. Por favor, se los pido, ahora tenemos que ver, integrando Marte y Quirón en Aries, que el servicio es desde el disfrute, porque no puedo hacer otra cosa, sin esperar recompensa por eso, porque en el hacer servicio, en el brindarse y en el ayudar a otro, que sos vos, que soy yo también, hay un recibir en ese dar, lo que doy recibo. Entonces, eso nos muestra el Sol, Júpiter, Neptuno. ¿Qué estás vibrando? ¿Cuánto amor te permitís recibir vos? ¿Cuánto podés reconocer que más que abrir el corazón, como una frase idealista y displicente, se trata de dejar de hacer el esfuerzo por mantenerlo cerrado? Y el desafío de amor propio está en ver cómo limito mi propia esencia natural, que es expansión, amor, felicidad, alegría, plenitud, coherencia. Por eso el niño interno viene fuerte después de esta luna llena, a recordarnos cómo era sentir, vivir y vibrar y ser sin estar programados por el sujeto de la mente, del discurso, del lenguaje, que dice: no, yo soy de Buenos Aires, soy astrólogo, hincha de Boca, los domingos salgo a comer pizza con mis amigos. Entonces creo que tengo personalidad porque me afirmo en la única muerte que existe, que es la muerte de quedarme como un alma evolucionando en una experiencia multidimensional aquí, estancado en una personalidad que creo que es fija. Por eso la cruz fija. ¿Cómo estás viviendo esa cruz fija? Agarrándote de una coraza, de una armadura de realidad y de normalidad que ya no existe, o habitando el rayo de la frecuencia que sos, esa cruz fija como la integración, la trascendencia del ser multidimensional, entendiendo, ¡achalay!, que se vienen tiempos desafiantes, entendiendo que somos el proyecto micaélico humano primigenio. ¿Por qué hay tantos ojos puestos sobre la Tierra? ¿Por qué estamos y comprendemos esto de Lemuria, Atlántida, el humano elfo, el ADN, esta que estamos viviendo? Porque ya no es más tiempo de tanto escuchar y decir, sino de sentir la información y activar. Activar con meditaciones, con visualizaciones al sol, empezando a poner el cuerpo al servicio de tu proceso de ascensión, acompañándote. Porque tu cuerpo se está liberando. Entonces, entendamos que somos el proyecto que viene a manifestar la divinidad en la materia. Por eso,
hay tantos ojos puestos en nosotros. ¿Por qué? Porque en otra dimensión no hay libre albedrío. Acá elegimos venir a ver si podíamos hacer esto, por eso encarnamos todo lo que encarnamos, que somos parte de ese proyecto, de ese diseño originario que viene, insisto, desde la raza polar, pero lo que pasó en Atlántida, que ahí se reunieron de nuevo después de esa caída, los genetistas, todos dijeron, bueno, ahora creamos para integrar estas dos razas que cayeron y darle fin a este proyecto del diseño humano que es ahora. Entonces, comprendemos que estamos activando la memoria del creador y de todos nuestros fractales en este cuerpo. Es como llevar a la divinidad a un nuevo nivel. Miren lo que me atrevo a decir, ¿eh? Porque es traer a la tercera dimensión, que no va a ser más tercera dimensión, pero ascendemos con esto, llevar a la ascensión de un nivel de vibración, a reconectarlo con lo que siempre estuvo conectado. Solo que aquí entendemos que hubo una frecuencia, hubo una banda, una distorsión que nos mantuvo. La caída de conciencia de la noche oscura, donde además hubo una caída en Atlántida, que ustedes ya después pueden buscar mucha información de esto. Tal cual, esa es la clave. Bendecido sea el síntoma de ascensión, porque está llevándose una distorsión. Es decir, resisto desde la mente, genero más distorsión. La mente luchando con la mente. No, lo acepto y acompaño. En la expresión y en la exteriorización del síntoma está la sanación. Sea un sarpullido que me sale del hígado a la piel y se va, o sea un llanto, una risa, o una muela que te tienen que sacar, como pasó a mí, ¿no? Muy gráfico. Mi proceso es como muy literal. Algún día voy a hablar un poco de mi historia que es puede ser divertido. Pero entonces iba esto, ¿no? ¿Cómo empezamos a tomar magnitud de lo que estamos viviendo y celebrarlo? Porque además no queda otra. No puede ser desde el sufrimiento y el drama. Porque además no es lo que somos. Esa es la mejor clave, es más simple. Lo que te lleva al sufrimiento es distorsión. Lo que lleva al disfrute es armonía. Ahora, no es lo mismo la distorsión que tengo que ver que el apego al drama. ¿Se entiende esto? Muy importante que diferencien ahora el sentir real de la emoción que busca liberarse, hacer catarsis, Escorpio, Acuario, Urano en Tauro, es... ¡Oh! El cuerpo busca hacerse espacio, Acuario, vaciarse del agua vieja, Escorpio, para que los circuitos se purifiquen las aguas del cuerpo. Por eso estamos tomando mucha agua. Yo me siento como una suerte de esponja al sol que tomo agua y vuelvo, ¿no? Como una especie de... Bueno, no sé, estas plantas que enseguida se deshidratan. Pero porque entienden que eso habla de una ligereza, un espacio molecular que está sucediendo en nuestro cuerpo. Es biología, es lógica, es física. Es física integrando la metafísica. ¿Comprenden esto? Pero por eso la liviandad. Pero no es solo tomo más agua y me hago vegano. No pasa tanto por eso. Pasa más por el armónico de conciencia. Por supuesto, el cuerpo hay que mantenerlo a un nivel alcalino para la ascensión. Esto lo explica muy bien Andrea Bernabé. Pero puede ser más contraproducente la creencia autoimpuesta desde el inconsciente colectivo que en sí lo que hago como ingreso o no ingreso. Ahí es como decía Rini Sargadatta. Primero recordá que sos lo inmanifiesto. El reconocimiento de tu divinidad naturalmente te va a llevar a una armonía y a una disciplina. Porque si no es contraproducente. La imposición mental termina siendo la adicción. La limitación de la conciencia del alma desplegándose. Porque sigo mandándole la orden de que necesito algo de afuera que me diga lo que tengo que hacer. Que me diga cómo sanar, cómo... Y inconscientemente eso implica... No tomar mi poder personal, no asumir mi divinidad, proyectar la divinidad al otro, que es lo que nos enseñaron desde niños, entendiendo que venimos de una programación oscura, que pobre, no es el cura de la parroquia del barrio, tu mamá, tu papá, la abuela que te jodió, la tía, no eran, son culpables. Respondían a un nivel de conciencia que era coherente en ese momento. Ahora, ¿cómo nos ponemos en el lugar del otro? Nos pregunta el Sol en Piscis, Sol, Júpiter, Neptuno. ¿Qué tan empático puede ser con la limitación del otro y saber que
Todos somos lo mismo pasando por diferentes fases, entonces, ¿dónde te toca estar a vos? Entendiendo que no es algo que te toca, sino que vas co-creando una experiencia de integración constante. Entonces, guarda con la mente que se fija o se proyecta, ¿no? Como decir, bueno, ya está, ya somos seres de luz, con la mente que nunca llega a, entonces tengo que sanar. Sí, ya somos. Ahora, ¿cómo te haces espacio? ¿Cómo te ordenás internamente? ¿Cómo te silenciás y regenerás? ¿Cómo estás usando tu energía? Toda esa energía, Plutón, Saturno y Mercurio ahí. Si estoy así quieto, me voy a meditar. No me molesten que voy a meditar, ¿no? Me pongo el cuarto, me pongo la música de Deva Premal, me pongo el incienso de Copal, la ropa blanca y hago San Miguel. Tengo que comprar el pan. ¿Cuándo voy a canalizar? No va más esta formalidad espiritual. Ahora está bien el momento de respirar, centrarse y el hábito y el ritual de la meditación. No digo que no, pero cuidado con la espiritualidad solemne que de alguna manera nos termina rigidizando también, porque encima es el ego espiritual, que es mucho más jodido que... Entonces, acompañemos la meditación como un acto de presencia. Es un cielo, Saturno en Acuario, en cuadratura Urano en Tauro, nos vienen enseñando, y nos enseñaron todo el 2021, la maestría de integrar responsabilidad y libertad como un paso a paso, donde cada momento, cada pensamiento, palabra, estoy generando una distorsión que en algún momento se me manifiesta, porque nada es gratuito, como dice Plutón en Capricornio, nada es gratuito. Comiste de más, el cuerpo lo tiene que procesar. Comiste liviano y el cuerpo va a tener una energía extra para llevar esa conciencia, esa inteligencia innata hacia regenerar otras cosas. Hacia otro, va a llevar, es como eso, cuando uno está liviano tiene la mente más veloz, pero cuando uno come la digestión, ¿viste? Se queda dormido arriba del plato de papa frita. Y hay un proceso ahí, y hay una inteligencia que hace más allá de la mente del libre albedrío. ¿Entienden esta diferencia que es muy importante, o por lo menos es interesante con estos aspectos? El tener conciencia de algo no es lo mismo que pensar. Y pensar no es regurgitar palabras y situaciones siempre desde la misma postura. Ese es el sujeto que te encadena de las palabras del ego. Es Leo afirmándose en la distorsión, en la máscara y en el inconsciente, desde Cáncer, Géminis, Tauro, que sigue limitando el impulso de Aries, que lo que quiere es ir hacia Sagitario. Por eso tengo que pasar por Virgo, Libra, Escorpio ahora. La maestría del vínculo, del entorno y la humildad, que insisto, no es hacerte chiquito, chiquita, sino reconocer la grandeza. ¿De dónde estamos? ¿De lo que estamos viviendo? Y no tener ego, ser quien sos, sin que esa máscara social te siga generando distorsión. ¿Qué es el ego? El que juzga, el que se compara, el que cree que tiene que llegar a algún lado, el que quiere mejorar siempre. Que nunca va a llegar, porque es un bolsillo roto, es un patrón, es un programa, es como un videojuego que no termina. Cuando nos damos cuenta que somos suficientes, podemos ir abriendo espacio adentro a lo que ya somos y empezando a observar lo que no somos. La pregunta es cómo sostenemos eso que no somos, no desde algo que tengo que hacer o dejar de hacer, sino que quizá es hacer de forma diferente o darme cuenta que cada momento estoy creando una respuesta o una reacción. Miren cómo en la cara que les hago. Chiques. Ruidos estomacales intensos. Qué buen nombre para una banda de rock. Ruidos estomacales intensos. Hambre aún después de comer. Sí, escuchar el cuerpo, vuelvo a lo mismo, ¿no? El sistema digestivo está muy ligado al sistema nervioso, entonces es muy importante acompañarlo en lo que nos pida, ¿no? Hay días que necesitas comer porque estás anclando masa molecular, estás
integrando y días donde tenés que estar más liviano, tomar mucha agua. También es sentirse, ¿no? Quiero decir, como esto y me genera esto. Bueno, no lo comas, querida. A ver, pero investigá qué tiene esto, qué contextura tengo yo, qué. ¿No? Como empezar también, insisto con esto, a empoderarnos de nuestros procesos. Desde la escucha intuitiva, confíen en su discernimiento, por el amor de Dios, que es sentir, que es pensar con el alma, ¿no? Es esta diferencia, el pensar como el regurgitar y el pensar como, a ver, para, ¿cómo esto me genera esto? ¿Cómo funciona esta ley de causa y efecto? Ese es el pensar, el que profundiza. Por eso es tan importante con estos aspectos, con tanta energía en Piscis tan linda y el hermoso trígono que hace a la Luna y Plutón, que nos pide asumir poder sobre nuestra fuerza interna. ¿Cómo te dispersás en el inconsciente colectivo? ¿Cuándo empezás a tener pensamientos que bajan la frecuencia, preocupándote por algo que no podés hacer nada ahora y no tiene sentido y es lo mismo que va a pasar mañana y que pasó ayer? Es como ir contando los numeritos de TN en YouTube. Basta, ¿cuánto más vas a seguir esclavizado mentalmente? Liberate estando presente, porque ese silencio de sentir totalmente tu cuerpo es el que desprograma la mente. El viento lo confirma. Pero si no estoy presente, no percibo el viento. Me desconecto de que lo que está pasando alrededor mío soy yo también. La enseñanza de Acuario. Sos con quienes te vinculás. Sos los espacios donde estás. Y Piscis te recuerda que sos profundamente contagioso, contagiable de vibraciones. Lo que sentís llega. Lo que siente el otro llega. Ahora, ¿cómo está ese Mercurio-Saturno? Ese discernimiento que te dice, para, este está re enroscado. Bueno, a ver, no le digo nada ahora. No le meto más leña para el carbón, ¿eh? Lo dejo que escuche cómo se alteró y que va solo. Entonces, al no reaccionar, respondo en coherencia. Entonces, no genero déficit energético. No soy cómplice de la distorsión, porque insisto. Somos responsables ahora de nosotros mismos. No somos culpables de lo que nos hicieron, pero somos responsables ahora de qué hacemos con eso. Entonces, ¿cuánto de esa reacción tiene que ver con esa herida básica del ego? Te pregunta esa luna llena con el cuarto menguante el 22 en Escorpio. ¿O todavía te seguís profundizando el pozo en tu propio pantano de arenas movedizas que te hunde? Entonces ahí está el desorden en el dar y el recibir también, en la descompensación. Por eso uno siente en el vínculo también la equidad, ¿no? Como decir, mira, te invito a comer. Bueno, no tenés que pagar la mitad, ¿eh? Bueno, después te invito un helado. Entonces, ah, mirá, qué lindo. Como uno lo siente eso. Por eso también Piscis, la cuadratura a Plutón, perdona, la luna en Escorpio, una ensalada de planetas en el cerebro, en la sinapsis. Y Plutón ahí muy presente por recibir, está ahí con la vara, viste, tic, tic, tic en la mano esperando a Marte y Venus a ver dónde todavía hay exceso, exageración o prepotencia, arrogancia o desconexión. Tengo medio cielo en Géminis. Siempre me encargué de la información. Cuando era chico leía en la misa. Después repartí diario, fíjate, llevar información a la. Después el teatro. La escritura, bueno, siempre está ahí, ¿no? La comunicación, medio cielo en Géminis. Porque en la carta está todo, todo el diseño encarnacional. Y ahora hablo delante de la cámara tomando mate, ¿qué más quiero? Hablando de lo que me apasiona, con gente hermosa del otro lado, personas con las que resonamos en estos momentos para el que hemos venido a encarnar. ¿Es así o no es así? Dígamelo usted, dígamelo usted. Siendo un programa dominical, no me saca nadie de acá, ¿eh? 1:10. Bueno, che, vamos a ir cerrando. ¿Les parece si los dejo que vayan a caminar al parque? Yo también repartí diarios. Noble tarea.
Ahora ya no, ¿no? Otra vida. Tuvimos muchas vidas dentro de esta vida, ¿se dan cuenta? Porque somos una generación kamikaze que viene a cortar con 13.000 años de patrones distorsionados y a crear una nueva humanidad que no va a necesitar ni diario, ni revistas, ni televisión. Qué bueno que hay internet ahora, ¿no? Qué divertido, che. Desprogramación mental del hecho habitado, pasando de del juicio sobre el hecho a sentirlo, a ver lo que me genera, a ver lo que me hace vibrar, sentir la situación y ver lo que me enseña. Es muy importante. Bueno, esto no es el empoderamiento, que es conocimiento de quién es uno mismo y no controlar el afuera. No hay nada que controlar. Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? Creo que hablé de todos los aspectos, che. Sí, voy a guardar el vivo. Sí, voy a cerrarlo despacito, viendo bien qué toco. Está otra voz. Bueno. Sí, probablemente esté hablando alguien a través de mí cada tanto. Yo soy muchos, soy uno. Me divierte mucho mi proceso. Gracias, gracias a ustedes por estar ahí. Es muy importante para mí también compartirme y que ustedes me reciban. Es algo que me dan también, así que gracias. Y ahí vamos, ¿no? No tenemos que hacer nada más que ser quienes somos. Lo que nunca hemos dejado de ser. Nuestra esencia y la conciencia que ganemos en nuestras experiencias no nos la quita nadie, ni la muerte. Se lo lleva el alma eso. Ah, me van a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. No, mentira, vas a llorar vos porque sos sensible. Bueno, llego a leerlos ahora. Es como eso, pará. Mira cuando dice pará, pará, no, te está diciendo pará vos. Mira, pará, 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 pará. No, pará vos, vos te estás diciendo pará, porque te acelerás. Es muy gracioso. Ahí me obsérvense. No, esto es como un juego que les propone esta cruz fija con Leo ahí, ¿no? Obsérvense como personaje, ¿no? Cuando ven a alguien que desató un personaje y se lo ve suelto, flexible, fluido, que no tiene que definirse, versátil, plástico, con recursos expresivos, y cuando ven a alguien que está, no sé, sí, esta es mi máscara, esta es mi máscara, sí. No, tengo un poco de tensión acá. Hace 20 años que tengo tensión. No, tengo unos problemas, a la noche tengo bruxismo. No, pero señor, eso es algo que usted puede ablandar un poco si no se identifica, ¿no? Entonces digo, ahí es donde empecemos a ver dónde sostenemos y afirmamos un personaje que nos termina deformando literalmente, visiblemente. Bueno, che, qué lindo desprogramarnos tantos así como humanos. Son tiempos enormes, enormes, enormes. Ah, qué lindo. Llega al alma, qué lindo. Sí. Bueno, me alegro que así sea, Verónica Arcángel, y muy amoroso tu comentario. No llego a saludar, no llego a saludarlos a todos, pero aguantame, corazoncito, aguanta. Ay, cuánto amor podemos recibir, mucho más, cada vez más. Lo importante es tomar mucha agua, relajar mucho el cuerpo, la columna, flexibilizar las articulaciones, porque hay muchas memorias agarradas. Sobre todo en las rodillas, en los tobillos, hay muchas memorias kármicas en las pantorrillas. Así que hacerse espacio. Tuk, tuk, tuk. Visualicen que respiran, se llenan de luz el espacio entre los huesos, las fascias y los músculos. Y disfruten, disfruten de este vehículo, de este cuerpo en el que habitan, que es una nave. Mirá, puedo disfrutar de un mate con manzanilla, yuyos y miel. ¿Y cuánto más voy a poder disfrutar hoy? Y cuando venga algo que sea incómodo o doloroso, habitémoslo, recibámoslo, recibámoslo. Algo viene a mostrarte. Si te lo querés sacar de encima desde el ego, va a venir con más fuerza. Ese es Saturno. Si no estudié en diciembre, te vas a ir a marzo. Te vas a ir a marzo literalmente ahora. Gracias, Luna. Lunática. ¡Ricky! ¡Uy! Quiero probar los mates de Mariana Vázquez, mates sureños, que deben ser una maravilla.
con brisas, con la brisa salada del mar. Qué rico el mate así. Acá tenés mate entrerriano, este mate es mate, este mate. Va a concurso este mate. Lo tengo que decir, así lo tengo que decir, mirá. Hacia las 10 de la noche que te metés a la cama, sí tenés que estar acá. Si no te. No te para la policía. En Entre Ríos, si no va con el termo, te. Bueno, che, eso, ríanse, diviértanse, no se tomen tan en serio a sí mismos. Escorpio tiene que ver con perder esa importancia personal, por eso es el como el maestro de Leo, pero para tomar el poder personal, o sea, al soltar la importancia del ego que reacciona, que defiende, que puedo empoderarme. Parece una paradoja, pero no. Movías la bombilla, pues se me tapa un poco, ¿viste? La yerba orgánica es así, compro yerba orgánica, no compro yerba. Sí, a la mañana me cae muy bien el mate, a mí. Yo sé que acidifica, pero me tomo dos vasos de agua marina antes. Desayunen con agua marina, que ayuda mucho a la recalibración del cuerpo y alcaliniza mucho. Por Mercado Pago, agua marina, te la traen a tu casa. Bueno, sí. Tengo un montón de mensajes por responder. Estoy pasando turnos para marzo. Les aviso también porque hay mucha actividad extraoficial. Me siento los expedientes secretos X. Estos días de anclajes y demás que estamos haciendo con el grupo álmico, que sé que están ahí unos cuantos, les mando un beso porque lo siento. Y por eso estoy pasando consultas, pero. Take it easy, les digo también. No hay apuro. No hay prisa, ¿no? Es como un momento de respirar y dejar que la información abra adentro, se acomode, no con el esfuerzo de pensar y no traten de entender. ¿Qué nos dice la astrología? Sagitario sucede cuando vivo Escorpio. Si no, Sagitario es idealismo, verdad heredada, repito cosas que escucho en los videos. Y no sé. Ay, pero entonces si las llamas gemelas tienen que estar casadas, ¿por qué yo estoy enamorada del otro que no? Viví la vida y confía, quédate con el que te gusta, con el que la pasás bien. Y no te preocupes con la llama, no te preocupes por la llama gemela, porque termina siendo la fascinación del ego y de la mente. Lo que se te tenga que revelar, se te va a revelar como a mí que me vinieron a buscar los guías de la oreja en octubre. Gracias. Bendecido sea. Pero confíen en su experiencia, confíen en su sentir. No lo busquen la resolución mental, porque ese es el ego, el miedo que quiere controlar. Y ahora se nos está pidiendo pasar del control al dominio, porque el control no existe. O la frase que dice, si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. ¿Viste? No, el 21, 22 del 2 voy a estar en el Cerro Uritorco organizando con los hermanos. No tenés idea lo que te va a pasar ese día. Ahora, bueno, claramente, ¿no? Es como una cosa y la otra, que se puede sentir. Porque a mí me pasó también sentir fuerte el llamado de ir a un lugar en determinado momento y hacerlo, porque sabía que era un mensaje. Pero por eso digo, escuchen su intuición. No busquen respuestas cocinadas y masticadas. Escuchen su intuición que no falla, porque el corazón sabe. El cuerpo manda señales. Y la mente es la que vuelve al mismo a la calesita. Ah, pero si yo hice esto, ¿por qué no? ¿Por qué me pasa esto si yo hice tengo 7 diplomas de la sanación de las padres? ¿Cuánto podés darle un abrazo, recibir, aceptar, agradecer? Perdonarlos hasta que veas que no hay nada que perdonar en la vida, a tu ex marido, a tu mujer, a quien sea, agradecer. Querer y hacer tu vida. Hacé tu vida. Hacé tu vida. ¿Querés hacer un servicio? Sé feliz. Permitite ser. Mantenete en calma y observa qué te saca de la calma. Y tener amor propio de ver que eso es una distorsión. Porque es un cielo que te conecta con tu chamana interna para acecharte a vos misma. ¿Desde dónde? Desde el águila, Escorpio. Porque Escorpio representa el escorpión y también el águila. Que observa más allá del ego. Estamos en un momento donde el águila tiene que observar al monito para neutralizarlo, para cállate que la vida es aquí y ahora.
Y vos sos la ilusión del tiempo y del ego, de lo bueno y de lo malo. Me quedé con el mate bajo el hombro como entrerriano panza verde. Tráeme un pastelito, vieja. Que llego el vivo. No, me voy que es tarde. Si no me pongo a hacer stand-up. Bueno, gracias. Che, gracias por estar ahí. Ya está todo perdonado, ya está todo pagado. Ya pagamos todo el karma. Chicos, disfruten. Agradezcan, dejen a cada uno con el proceso de su alma. Y fíjense, estén dispuestos, disponibles si lo sienten, pero que no sea una dispersión de su proceso interno. Porque ese es el mayor servicio ahora. Es un camino individual, hacemos entre todos y cada uno. Eso es lo lindo del Leo Acuario, ¿no? Somos uno y somos muchos en nosotros mismos. Cambia uno y cambia el mundo. Si quiero cambiar al otro, me estoy manteniendo yo en un patrón proyectado. El standupero de la astrología. Pará que me pongo una gorra de costado y me pongo a rapear con los aspectos. Porque si viene Plutón, te muestra la distorsión y lo que tienes es que abrir el corazón. Valora tu intención. Conecta con el perdón. Bueno, es la única palabra con la que rimo, porque es fácil el on para rapear. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias por la buena onda, por la alegría que se siente del otro lado. Me alegro de reírse, rían y lloren, que alquimiza. Dejen de juzgar las emociones, no son buenas ni malas, son energía en movimiento etimológicamente. Es el alma haciéndose espacio, permitir la emoción. Toda emoción que se siente totalmente se vuelve dicha, se vuelve liberación. Pero cuidado con la emoción secundaria, que es un producto del ego de la mente. ¿Eh? Como decir, siento dolor, lloro. Me permito ese desapego por una experiencia, porque el dolor es necesario todavía en este plano, porque lo vivimos. Ahora, el sufrimiento es un apego del ego, ¿se comprende? Esa es la herida básica a la que nos apegamos y la que genera la distorsión en los diferentes planos de la vida. Por eso, como dice Paramahansa Yogananda, no hay sanación más grande que reconectar cada corazón con su divinidad. Porque la enfermedad viene de una distorsión, de un desequilibrio, de un punto de partida bifásico, donde creo que me tengo que librar de algo que mi propio cuerpo generó para enseñarme, para integrarme, para sanarme. Así que comprendamos. ¿Qué es esto? ¿Sí? No, no estoy dando clases de astrología. Tengo un curso cerrado por Facebook para principiantes que di toda una cantidad de clases en el 2020 y quedó ahí guardado. Así que bueno, en todo caso me pueden consultar. El grupo está cerrado, es económico y bueno, pero ahí ustedes ingresan y tienen acceso a todas las clases. Pero no estoy dando clases ahora presenciales. Estoy haciendo videos y compartiendo más información sobre la ascensión porque ya prendieron la máquina, escucharon los motores mercábicos. Ahora en cualquier momento miren cómo les hago. Así que, ¿cómo está tu nave, no? Y paso a paso, así vamos disfrutando de todo. Que no hay a dónde llegar, ya somos. Bueno, con respecto al grupo álmico y esto, que es un grupo auto que se pidió específicamente de arriba por frecuencias para misiones, no, ese grupo no ingresás, digamos, directamente, en todo caso, veo, pero sí lo que podés, porque me preguntan ahí por el grupo, yo les recomiendo que sigan a la comunidad singular que está llevando adelante Analía Braco, que estamos juntos en misión, y ella está llevando adelante la primera comunidad ascensional consciente. Transmitiendo información muy clara, a mí me gusta mucho porque es muy clara y muy profunda y conceptos que nos cuesta mucho cognizar. Ella los explica muy bien, entonces en ese sentido los invito a seguir esa comunidad por Instagram, singul-ar, porque así pueden de alguna manera sumarse a este proceso y es importante también sentirse contenidos porque estamos viviendo un gran recambio vincular, muchos desde el 2020, que tiene que ver con esto que hablaba también de Marte. Venus, Mercurio, ahí pasando por Plutón.
Saturno, como quien pasa por la pila de la lavadora de auto, cuando pasa el auto y te limpian todo y pasa. Estamos ahí adentro de la licuadora, de la aspiradora cósmica, mejor dicho. Ahí está, enorme singular. Claro, es muy clara, se lo digo de verdad, de corazón. Ustedes saben que yo esto no lo hago por conocimiento, por dinero, por nada. Lo hago porque me amo, porque los amo, porque no puedo hacer otra cosa. Así que, de verdad, me entusiasma mucho y me motiva que podamos encontrarnos, reunirnos, sostenernos, porque es muy importante. Sí, así tal cual, single-ar, por Instagram, arroba single autoconvocado. Claro que de esto hablaba Trigueirinho también, que es un canalizador brasileño que falleció en 2019. Los autoconvocados, él hablaba de los centros intraterrenos, de las jerarquías, de la metafísica. No entendía un pomo cuando lo leía, les voy a ser sincero. Pero ahora me cierra. Eso es Sagitario, ir integrando desde el sentir lo que va moviendo. Porque así podemos armar el rompecabezas, pero no podemos dejar ingresar una nueva revelación si tenemos una creencia que está atorando el entendimiento, que no viene de una verdad transferida, sino de la experiencia. Y ahí vemos. Esto de conoce tu aldea y conocerás el mundo, como decía Tolstoy, ¿no? Claro, estamos todos programados con el mismo diseño. Los primeros 7 años, caída de velo, el alma viene a experimentar algo, entonces elegimos la carta natal, la familia. Entonces vivimos un proceso donde el libre albedrío, que es el regalo divino de nuestro Padre Creador aquí en la Tierra y de Gaia, que genera un cuerpo limitado, una experiencia para el alma que es eterna, finita. Y es muy bello cuando uno lo ve, es muy amoroso. El diseño. Por eso cuando lo queremos explicar y vamos integrando información nos viene un llanto. Porque te dice, no quieras entenderlo. Cabecita, abrite a sentirlo porque es mucho más. Y así también hacemos espacio y soltamos de alguna manera, viste, como circuitos neuronales que estaban estancados, funcionando ahí como, y algo empieza a circular a otra velocidad de procesamiento. Por eso el despertar es también un proceso neurocognitivo que conecta los hemisferios. ¿Y qué pasa cuando se conectan los hemisferios y relajo el centro de la cabeza? A ver quién adivina, alumnos queridos. Yo tengo dos planetas en Sagitario. Se activa, ¿qué se activa en el centro del cerebro? Se descalcifica, por eso no tienen que usar más pasta con flúor, tomar agua de. Tomar agua filtrada. La glándula pineal y pituitaria, que hay un sistema en el ser humano entre el campo electromagnético y la glándula pineal, el corazón, que activa el proceso de ascensión. Claro, ahí está la pineal. Muy bien, Mariana, Bohemian, Eli, Adornopia, 10 en 10. Sacaron 10. Van a ser asistentes de cátedra el año que viene. Muy bien, uy, ya van muchos. Bueno. Eso, ¿sí? Intimemos más con el funcionamiento de nuestro cuerpo, que no es, que es un templo, como nos recordó el Maestro Jesús. Eso, Wi-Fi cósmico. Somos como routers nosotros, y hay Wi-Fi alrededor. ¿A qué estás calzando con el, qué estás descargando con el Wi-Fi? Ese es el tema. Códigos obsoletos de tercera dimensión que ya no van más, o sos un proyecto humano luz que está. Que no quiere saber más nada porque nunca quiso saber nada del sistema, de pertenecer, como me pasó a mí, que siempre fui medio marginal del sistema, en lo posible, ¿no? Para no depender de algo externo. Bueno, en sumo de, después entendí que aunque sea tener caja de ahorro para que me hagan transferencia, era práctico, pero nunca quise estar enganchado mentalmente con deudas, cuotas, esto, no, 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 nada, 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 impolutez mental. Quiero darme la plata, no quiero aguinaldo, nada, dame la plata, tiene el negro, quiero saber nada con el sistema este. Nunca quise. Porque venimos a crear uno nuevo, entonces estás creando un nuevo mundo, estás siendo coherente con eso, che, pero pará, ¿por qué estoy mandando a mis hijos a la escuela? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy? Y ya hay puntos de luz, ya está sucediendo. Poné tu energía en crear lo nuevo y no en pelear con lo que ya no va. Mucho menos en ser cómplice de sostenerlo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Nada es bueno o malo ya. ¿Qué estás alimentando con tu energía? En todo nivel. Así que bueno,
Eso era un poco la. Oh, ¿cómo cambia la luz acá en la cámara de la compu? Un poco del análisis de lo que viene. No me canso, ¿no? Todo lo contrario, me da más energía a mí estar acá. Yo soy Leo Santander, es como un dínamo para mí interactuar con ustedes. Así que bueno, no termino más. ¿Qué hora es? Qué bárbaro. La maratón de domingo. Bueno, les dejo con esto. ¿Cómo puedo vivir sin el sistema? Mira, habría que profundizar ahí. Primero viviendo, ¿no? O sea, vos no vivís gracias al sistema, vivís gracias a que sos un toroide conectado al sol. Entonces, ¿cómo podés vivir con el sistema? Hacete una huerta. Entonces ahí ya podés comer tu comida. ¿No? Intercambiá lo que haces con alguien que haga ropa. Ahora al mismo tiempo, yo tengo un terreno en Tras la Sierra, me voy a ir a vivir ahí al medio del monte y tengo panel solar y tengo. Ahora, pago agua una vez por año a la municipalidad y pago algún pequeño impuesto por el terreno. Pero estoy en. Entonces, ¿cómo? No es tan binario mentalmente, por favor, porque el abordaje de ese tipo. Bueno, el abordaje de ese tipo de preguntas son justamente lo que no nos dejan salir del sistema. ¿Se entiende? No es el idealismo de voy a hacer la Bel Verté en otro lado. Es empezar a transicionar de un sistema a otro. Porque si no, nos quedamos con la idea del sistema, el sistema, y ponemos energía ahí en la distorsión. Usalo lo menos posible. Digo, ¿cómo empezás a, cuántas veces al día vas al supermercado? Depende, digo, empezá vos a hacer una transición. Porque si no, es estoy en el sistema y tengo que salir del sistema. Y no salgo del sistema porque me quedo procrastinando pensando en cómo salir del sistema, cuando en realidad todo está todo el tiempo. Ahora es cómo usas tu energía cada vez. Se entiende que ya no hay tiempo ni fórmulas. Esto para todo. Por eso gracias por tu pregunta. Y no juzgar, no pelearse. Tengo que ir, no sé, tengo hijos y tengo que ir a comprar pañales. Bueno, está bien ahora. Es una transición. Es empezar a buscar recursos. Cursos autosustentables, che, tengo mi amigo que hace verdura orgánica en el campo y tengo, no sé, el supermercado que me vende la verdura con agrotóxico. ¿Vas a seguir yendo al supermercado porque te queda una cuadra de tu casa? ¿O vas a darte cuenta que tiene más valor, más sentido comer verdura orgánica y no estás siendo cómplice del sistema, sino que estás aportándole a alguien que va a crecer desde un proyecto autosustentable? Entonces, ¿cómo salir del sistema? Siendo consciente, discerniendo, profundizando, ¿no? Digo, cada uno sabe lo que lo mata y lo que vive. Entonces, seamos honestos. ¿Cómo salir del sistema? Siendo más honesto con ustedes mismos. ¿Cómo aporto al sistema? O cómo aporto, digo sistema y digo un sistema obsoleto, depredador, que fuimos co-creando nosotros también, ¿eh? Porque todos somos cómplices de lo que pasa en el mundo, nadie es culpable. Claro, la abundancia no depende del dinero, Luis, no solo de la manera en cómo conseguimos lo que queremos, sino que la abundancia, pues si no seguimos en el sujeto hacedor, sino que la abundancia viene de reconocer que sos abundancia. La abundancia viene de permitirnos el amor propio. Y ahí aparece el permiso para hacer lo que te gusta, para hacer tu misión y tu propósito. Y ahí viene la abundancia, naturalmente, de tu vida. Esa es mi experiencia. Y de tomar a la madre, por supuesto. Pero cuidado, porque si no vuelve a lo mismo, partimos de una premisa errónea. Y ahí tengo que hacer como Krishnamurti, no pará. Cuando decís salir del sistema, ¿a qué te referís? ¿Qué sería el sistema? ¿Qué no sería? ¿Qué cada vez? Porque vuelve a lo mismo, no le querramos poner una idea fija a un proceso dinámico y una transición, donde es la misma mente el sistema, la misma mente binaria. Bueno, profundizaría en esto horas y horas, pues muy interesante también. Claro, ah, es una conciencia colectiva. Como escucho una noticia y salgo corriendo a comprar 78 papeles higiénicos al supermercado en un estado de alerta. Eso es depender del sistema. Que alguien me diga algo y yo tenga que salir corriendo a hacerlo, sin cuestionarlo. ¿Cómo salimos del sistema? Cuestionando.
Quédate hablando, gracias amorosa. Cuestionando, ¿qué estoy aportando? ¿Cómo le proyecto mi poder personal a la creencia que me venden de que necesito algo? Es como la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Hacerte creer que necesitas algo que no necesitas. Otra cosa es disfrutar de la vida, ¿no? Porque también hay que ser honesto, es lindo ser un poco hedonista, para eso estamos acá, para disfrutar. Por lo menos lo que trajimos Leo, Tauro, en la Piscis, en la carta, pero nada, todos venimos a disfrutar, pero quiero decir, con criterio, ¿no? A eso me refiero. Y eso no te lo puede dar nadie. Por eso hasta les digo, no le pregunten a otro cómo hacer algo, sino que parte de este cielo te dice, ¿qué estás haciendo dejando de ser vos? Pero anda más despacio para percibir eso. Porque si no, en la misma pregunta, que no está, que es difuso el concepto que tiene integrada esa pregunta, ya hay una confusión. Tengo que aclarar el término primero, ¿a qué se refiere? Porque si no, arranco desde lo bifásico, diría París. ¿Entiendes? Sí, es muy interesante eso de la tele out, pero además ver cómo nos impacta lo que escuchamos, ¿no? De pronto veo el noticiero y digo, pandemia mundial. Hay papel higiénico, hay papel higiénico en casa. Tenemos el búnker, tenemos el búnker. Pará, chico, por ahí era una. Era el tráiler de una película. Ah, estábamos en una película acá, recordá, jugando, recordando que somos personajes, claro. Claro, la muerte en realidad no existe, es la liberación del alma. Ah, no tengo nada de qué preocuparme. Claro. ¿Qué te tenés que preocupar? A ver. En todo caso, tenemos que ir siendo coherentes, por eso digo, responsabilidad y libertad de la mano. ¿Cómo creo paso a paso mi propia liberación o mi propia cárcel? No queda otra. Sí, el pibe no terminaba más. Yo diciendo hace 20 minutos, estoy hablando, es 1 hora 40. Bueno. Por eso, ni se peleen, ni confronten, ni no sean irónicos, sarcásticos. Eso es muy venenoso, es muy tóxico. Fíjense la vibración que tienen cuando empiezan a hablar del sistema, de lo que está pasando. Y vean cómo caen en su propia trampa y salgan de esa trampa. ¿Cómo? No haciéndolo, ni pensando. Mate, mate argentino y latinoamericano. Yerba orgánica de Misiones. Le pongo yuyo, le pongo miel a la bombilla un poquito para que no esté tan amargo los primeros mates. Y esa es mi receta. Y un poco de coco, ese cedrón. Gracias, gracias por estar ahí. Ahora sí voy a cerrar. Claro, sí, ya está. Ni nos hagamos drama por el tiempo que le decidimos al sistema. Disfrutemos. Es como decir, siéntate en la vereda y verás pasar el cadáver de tu novio. Bueno, sentate a tomar mate en tu casa y verás pasar el cadáver del sistema porque mi energía está en otro lado ya. Ni siquiera pongo la mente ahí, ¿entienden eso? Porque me conecto a códigos que no están ya en mi realidad, en mi frecuencia. No digo que no exista, no estoy encerrado sin querer ver la realidad, la veo y es coherente. Pero no me hago drama porque justamente está tan bien hecho todo como está hecho, que los que dependen del sistema están en esa paradoja. Yo no, yo nunca me cuestioné. Yo siempre pude hacerlo así. Y uno dirá, ay, bueno, pero yo tengo que trabajar. Y bueno, pero por algo estarás ahí todavía, corazón. No es bueno ni malo, por eso no se comparen. Cada uno está donde tiene que estar para aprender lo que tiene que aprender. Aceptemos eso, ese es el primer paso. Les dejo el domingo para que disfruten. Gracias, gracias, gracias. Me quedaría porque siento su compañía, su vibración. Claro, bajamos la vibra cuando cuestionamos afuera, por eso hay que cuestionarse una vez, ¿por qué cuestiono algo afuera que en realidad sé que es perfecto y coherente en su línea de tiempo? Es como, no sé, la Segunda Guerra Mundial, es un horror, pero para el nivel de conciencia de la humanidad en ese momento era algo coherente, como el patriotismo. Era un honor para 1950 ir a la guerra por la patria. Y uno dice, ¿qué? ¿La qué? Dar mi vida por aquí. Claro.
Loco, mandar a mi hijo para que me traigan una bandera de. No, por favor. Ahora digo, pongámonos en contexto. Eso es el cuestionamiento. Sí, claro, ah, mirá de dónde venimos. ¿Y dónde estamos? ¿Hablando de qué ahora? ¿Se entiende? Entonces, qué bendición. Qué bendición donde estamos, parados. Así que miremos hacia adelante, sintamos hacia adentro, observemos. Y a seguir trascendiendo, pues no queda otra. Gracias, gracias, gracias. Disfruten, que la vida es bella.